que cambió tus tardes, claro, que cambió tu vida y hoy cambia, todo cambia. Todo eso logramos. ¿Cómo le va, Altito Martínez? Paola. Hoy estoy muy emocionada porque es el estreno de Aldo al 100 en el Teatro Arocena. ¡Vamos! ¿Paola, van a ir? Sí. Sí, Paola, gritaron, no se escuchó. Me pregunta, ahí está. ¿Podemos ir? Me dice. Y yo no sé si te van a dejar entrar cuando agarres Arocena, no sé si te van a dejar pasar. ¿Cómo no? Pero bueno, después... Todos, chicos, entrar. Me acabo de comunicar en el teatro. Nada, falta nada para que entradas agotadas hoy. Así te vas que, a sacar, bueno, mira lo que te digo, te vas a sacar el cartelito con localidades agotadas, te lo digo ya. Ojalá. Y vamos a tener que agregar, bien, vamos, porque yo soy tu productora, otra función el 19. Gran parte. Pero cómo no, cómo bien, no, que, bueno, por supuesto. Bueno, quedan poquitas, Red Ticket, quedan pocas o en la boletería poquitas del teatro. Pero nada, ya te digo, nada, 135 sí, localidades y no quiero decir cuántas quedan, así que ya. Bueno, ¿saben una cosa? El domingo es el Día de la Niñez y Pablito Magno, mi Paolo, ¿qué?, personal e intransferible de exteriores, se ponen todos celosos, está en el MAM. Pablito, ¿estás ahí? Quiero escuchar esta chupada de media de Pablito Magno. ¡Sí, Paola! ¡Ay, qué divino! Ahí está. Para Paola y para vos. Está puesto de celos, Pablito. Y un tono... ¡Mamarela! Sí, están locos, sí, las cosas que me dicen por acá es impresionante. Yo voy a empezar a deschavar todo. Ya, en cualquier momento voy a tener acá la cucaracha y acá otra cucaracha con los tubos, porque sé que se hablan entre ellos, los Paolos, y yo quiero estar en los tubos, yo quiero ser parte de los tubos. Parte de los tubos. Se habla. Bueno, vamos a hacer otro grupo que se llame Los Tubos. ¿Dónde estás, Pablito? ¿Dónde estás? Los Tubos. Mirá, estoy en el MAM esperando a Pachanga para armar fiesta en este viernes maravilloso, que hace un calor bárbaro, le aprovecho a decirle, la verdad, es un día de verano, debe haber como 20 grados afuera, y en ese puesto que está ahí, vamos a jugar en un ratito con la gente del puesto, porque además, Alma Natural se llama, porque además están haciendo una campaña de recolección de juguetes de cara a esta previa, en esta previa del Día de la Niñez. Así que bueno, nos van a contar un poquito de eso para que la gente pueda ayudar y vamos a jugar y le vamos a dejar un premio. Divino, Pablito, nos vemos en un ratito por ahí, me encantó. Voy con Pachanga. Bueno, hoy nos visita Alex Solís. Si yo te hago... ¡Ah, oh, es genial el de...! No puedo hacer, pero ni... Es la clásica de... No, eso no, eso me salió la radio de... No. Viste que la radio de los taxis te dice... Yo sé hacer una... Mirá, esa está buena. Yo hago... Tres minutos de la ficha. Lorenzo Carnelli. Uno, dos, tres. Espera. Quiero decir que hace mucho tiempo, donde, cuando ustedes no eran nacidos, había teleradio. Era No, en el taxi había como una radio que hablaba. Así, pero ahora no hay más. Ahora es todo por aplicación. ¿Saben una cosa? Vamos al resumen de la gran semana de la Estrella hoy, de la Cocina. Sí, porque ya hoy tenemos la gran final. Ay, Susana, ay, mi cumpleaños tan lindo que me hicieron pasar. Él está como extasiado. Es que te juro que yo con empanadas. Estas empanadas me pasé. Mira. Sigue. Ah, de carne también. Una cosa es verlo desde casa, espiral, y otra cosa es estar acá. Muy bien. Frenen, bajen un poco las revoluciones. Es, no. ¿Qué estás pensando? ¿Viste que el tomate está como en U y hacer como que la rampita caiga para...? Una duna. Está raro el plato. Es lo más parecido a un estrogonoff que pedí. Se acercó al estrogonoff. Se acercaste al estrogonoff. Opa. ¿Eso está rico? ¿Hablaban de mí? Eso está rico. Una sopa Thai de pollo. Lo agrio, lo salado, el picante. Y en esta sopa está todo. Jengibre, curry. Ajá. Y sal. Nos pasamos un poquitito de sal. En este caso quedó un poco bastante oscuro. Pero está muy rico. Casi frito las arvejas, pero dije no, lo dejo para mi casa. Está muy rica. Ah, ¿qué pasó? ¿Te cansaste vos? Me agoté. Churro de papa relleno. Pará, escuché una cosa, guardame la otra mitad. Está picante. Mirá. Está picante, está rica. Mirá. Está bueno. El churro gordito está bueno. Está crocante, está cremoso por dentro. Qué rico. El otro fino está re crocante. Último momento. Luca Fuentes se quiebra en vivo en el show de la tarde. La lactonesa. Sí. Está delicioso. Bueno, tenés un 10, tenés un 9, tenés un 9, tenés un 5, tenés un 6. El estrogonoff estaba muy rico. Tenés un 9 y se perdió la esencia del estrogonoff. Tenés un 6, tenés un 8, tenés un 10. Hoy
nos cerraste la boca a todos. ¡Tenés un 10! ¡Tenés un 9! ¡Tenés un 9! ¡Tenés un 10! ¡Tenés un 7! ¡Tenés un 10! ¡Tenés un 8! ¡Hay plato del día! No hay. ¡Tenemos plato del día! ¡Plato del día va para Morín! No hay plato del día. ¡Morín! ¡No, es cierto! ¡Es para vos! Wow. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! ¡Sopera! ¡Una sopera! Está copada Morín con la sopera. Tuvimos una semana alucinante y ahora le damos la bienvenida a arroba Luca Fuente. Buenas tardes, arroba Vidal. ¿Cómo les va? Sí. ¿Cómo estamos, Luca? Muy bien, espléndido. Yo estoy acá. El resumen de esta semana fue increíble. Ah, pasó, intenso. Pasó de todo. A ver, porque ahora nos damos cuenta que pasó de todo. Por ejemplo, sí. Vos te quebraste en una. La primera vez que te quebraste en cámara, casi. Te emocionaste. Pero me contuve, me contuve. Sí, muy bien vos. Pensé en el arbolito. Pensé en el arbolito. Muy bien, da resultado. Créanme que da resultado. Mirá. También. Increíble. Estoy acá esperando. ¿Qué? Morín. Estoy acá esperando. ¿Qué pasó? No, que me felicite, que diga, Lucas, ¿qué tal? Soy como alumna. ¡Ah, pará! Porque anoche la señora Paola Bianco asistió a una clase en la obrería, preparó panes, hizo un pan integral con frutos secos, tenía avellanas, entonces lo rico que quedó. Es más, lo desayuné esta mañana y quedó delicioso. Bueno, ¿y por qué? ¿Escucharon, no? ¿Por qué no tuvimos la oportunidad nosotros de... Porque yo me anoté, me metí en la obrería y me anoté. No tuvimos la oportunidad de probar ese pan. Es verdad. Unos panes... Ahora. Espectaculares, de verdad, muy bueno el profe Seba. Santi, perdón. ¿Cuándo va a hacerlo en vivo? Bueno, es lo que todos estamos esperando. ¿Qué? Yo calculo que... Estamos esperando, toda la gente está esperando. Antes de fin de año, por lo menos. De cocina. Todos queremos probar los panes de Paola Bianco aquí en vivo. Queremos verte cocinar, Paola. Vayan a casa cuando quieren. ¿Saben una cosa? Vamos a presentarlos a ellos que llegaron a la gran final con buen puntaje en la mesa de número uno. Andrés, bienvenido. ¡Vamos, Andrés! ¡Y sus ingredientes! Se fue. En la mesada número 2, Jessica, que me miraba cuando era chiquita. Jessica, que hoy promete venir más ordenada. Claro que sí. Morín, que me trajo, miren lo que me trajo. Antes de presentarla, mira, Adrián, que por suerte traía una pinza porque me había quedado un poquito. Morín. Este anillo ahí me lo hizo con una cucharita, me morí del amor. Es espectacular, no me lo saco más, Morín, me fascina. Fuerte el aplauso para ella. ¡Bravo, Morín! La ganadora del plato de la semana. Y nuestra actual estrella de la cocina, vamos a ver si repite, es Nahuel en la mesada número 4. Nahuel con 2 estrellas, ¿irá por la tercera? No sabemos. Vamos a ver qué pasa en la primera prueba, en el primer desafío. Sí. ¿Habrá que cocinar o no? Voy a descifrarle la cara y te digo como capaz. Pará, quiero agradecer a Jessica que trajo unos alfajorcitos. ¡Ay, es verdad! De almidón de maíz riquísimos, tan fabulosos. Ya me comí dos. Estuve toda la semana haciendo dieta para comerme hoy dos alfajores. El almidón, yo le puse almidón a la solapa y me quedó... Me puse tres alfajores y me quedó así. Gracias. Almidonada a la solapa. Sí. Arrancamos con el primer desafío del día. Abran las heladeras porque hay sorpresa. Hoy en las heladeras. ¿En heladeras? En las heladeras. Ah, bueno, está. Hay sorpresa. Para encontrar aceitunas. Eso es mi debilidad. Tu plato favorito. Ah, las aceitunas, chicos. Gracias a la producción. Este es el mejor desafío que vamos a tener. Me falta el cafecito nomás. En el año. Me falta café y ya está. Café con aceituna. Ay, no, sí, no sé cómo hacerlo. Los recomiendo. Dios mío, come café con aceituna. No puedo creer. ¿Qué van a tener que hacer con esas aceitunas? ¿Comerla? No, ¿qué? No es comerla. Van a tener que retirar el carozo de cada una de esas aceitunas. ¡No! Pero lo que vamos a evaluar es que quede prolijo, ¿no? Que quede una aceituna destrozada. ¿Todavía sí, maestro? Por lo tanto, traten de pelarla con mucho cuidado, de modo que, por un lado, tengamos la carne de la aceituna y por el otro tengamos el carozo. Ese es el desafío de hoy. Quien logre la mayor cantidad de aceitunas descarozadas... ¿Pero a cuchillo? A cuchillo, sí, claro. Ah, mirá. ¿Qué otra técnica tenés? ¿Con el descarozador? Ah, no tenemos descarozador. ¿No tienen? No tenemos. Esto es 100% manual. Descarozador no hay. 100% artesanal. Chicos de la producción, tenemos que comprar descarozadores de aceitunas. Sí, pero ¿sabes una cosa? Tiene más cambios esto. ¿Qué? No es así nomás. ¿Cómo es? Porque hay que decir... ¿Qué? Señor, desencarócemelo. No, era camarero. Sí, pero ahora tenemos que desencarazonarlo. No te salió. ¿Cómo es? No te salió. No sé, que me lo diga primero ella, bien. Yo, sí, señor.
Desencarósemelo. Señor, señor, desencarósemelo. Muy bien, muy bien, Lucas. Camarero. A ver, Aldo. A mí me gusta con camarero, camarero. No, pero es que no tenemos que desencamaronar. Ahora tenemos desencarozar. Señor, señor, desencarósemelo. Muy bien. A ver, Nahuel. Estoy sorprendido, me salió. ¿Cómo? Corazonarósemelo. No, eso no está inventando. Corazón. A ver, Morín. Señor, señor, desencarósemelo. ¡Ay, no, no me... No, ay, el último! Andrés. Señor, señor, desencarósemelo. ¡Muy bien! ¿Sí? Señor, señor, desencarósemelo. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora Aldo va a desencamaronar. Camarero, camarero. ¿Cómo es? Camarero. Desencamarónamelo. Yo es. Yo digo. ¡Camarero, camarero! Dos cafés y dos media luna. Vamos a jugar, dale. Primer desafío del día. ¿De qué se trata? Ya lo dije. Retirar el calzo de cada una de las aceitunas. Quien logre la mayor cantidad de aceitunas peladas perfectas se va a llevar un máximo de 5 puntos. ¿Cuánto tienen? Solo dos minutos. Dos minutos, nada. Qué poco, sí, es poco. Yo puedo dar comienzo a esta prueba porque me tengo que ir al móvil a coordinar que va a pachanga. Y además le pido a los participantes todas las aceitunas que saquen la desencarosín. Me las guardan para mí y las voy a comer ahora. Bueno. Bueno. Arranca el primer desafío de la tarde hoy, noche de tarde de definición. Así, de esta manera. Noche. 3, 2, 1, arranca el desafío. Me voy. Noche de definición. Concéntrense, hay tiempo. Recuerden que si la aceituna está destrozada, no vale. La vamos a descartar. ¿Sí? Vayan con cuidado. Pueden, si quieren, retirarlo de a capas. Es decir, quito una parte, quito el otro extremo, luego el que está al lado y así sucesivamente. Y podemos, de repente, pelarlos en 4 etapas y de esa forma que nos quede también prolijo. ¿Sí? Si no, como está haciendo Morín, también está muy bien. No entiendo. Bien. Bien. ¿Hay que dejarla entera como para rellenar, digamos? Tiene que quedar el carozo perfecto. El carozo y la carne. Sí, y la carne perfecta también. Exacto. Esto es muy difícil, chicos. Vos decís. Para mí sí. Mirá lo que está haciendo. ¿Viste lo que hace Andrés, no? ¿Qué hace? Como que la masa, digamos. Ay. Uy, le revelaste el secreto. Ah, perdón. Ahora todos lo van a hacer. Porque me parece que ahí le afloja el carozo, afloja, ¿no? Sí. Claro. No siempre, a veces es al revés. Quedan 50. Ah, mirá. ¿Sabes que nunca lo hice así? Siempre con el desencarozador es más fácil. Y sí. Pero bueno, iba a ser muy fácil si le damos desencarozadores. ¡Vamos! Queda poco tiempo. Últimos 30 segundos. ¿Tendrá que ver con el segundo desafío esto? Justo aceitunas para vos, ¿no? Justito. Ojalá que sean bien, bien calentitas y horneadas. Ah, sí, sí, sí. Con bastante queso, así te convido. Qué buen amigo que sos. ¡Terminamos! Acaba el desafío en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un paso atrás. Terminamos. Suelten las aceitunas. Muy bien. El último desafío para 3 de ustedes. Ahí está. Y bueno, mal, es ¿sí? lo que hay. A ver, vamos a ver. Ah, mirá qué prolijo. No tenía esa de amasar la aceituna para sacarlo. ¿De dónde lo sacaste eso? ¿Dónde aprendiste eso de amasar la aceituna para sacarle el carozo? Hago aceitunas. ¿Lo haces? ¿Haces aceitunas? ¿Cómo? Hace aceitunas, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aceitunas. Pará. Muy bien. Hago aceitunas, no sé qué significa. ¿Cómo que haces aceitunas? Cosechás aceitunas y las... ¿Las cosechás vos? Consigo las ollas. Mirá qué bueno. Bueno, ¿sabés que el otro día me trajo de regalo de cumpleaños un vino rosado que hace él también? A mí no me trajo nada. Y bueno, está, pero yo cumplí años, ¿no? No, pero estamos hablando de mí, ¿no? No. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y estas, bueno, está, quedaron ahí medias destrozaditas. Ay, no estás mal. 4 aceitunas para Jessica. A ver, ¿cómo le fue a Nahuel? Que estaba con problemas. Sí. Dijo, ¿de qué se trata eso de amasar? ¿De qué? Tenemos 1, 2, 3 para Nahuel, que nunca había tocado una aceituna en su vida, parece. Sí, no me gustan. No te gustan, a mí tampoco las odio. A ver, tenemos 1 por acá, 2 por acá. Muy bien también, Morín. Bueno, está súper claro. Por lo tanto, los 5 puntos en el día de hoy van para Andrés. 4 puntos para Jessica.
3 puntos para Nahuel y 2 puntos para Morín. Muy bien, vamos a ver cómo queda ahora el tanteador. Vamos a ver qué pasa con la tabla, porque recuerden que en el próximo bloque tenemos 20 puntos en juego y ahí sabremos quién es la estrella de la cocina. Vamos a la tabla, por favor. Mm. 60 puntos tiene Andrés, 52 Jessica, 49 Morín y 60 también Nahuel. O sea que hay empate. Llegamos con un empate acá en las puntas. Los varoncitos llegaron empatados a la gran final. Antes quiero decirte, ¿sabías que Abril Limpieza te brinda el mejor servicio de limpiezas para tu hogar, tu oficina o tu empresa? También te brinda la mejor solución si querés hacer una genial limpieza de final de obra. Informate por todos los servicios y disfruta mucho más de tu tiempo libre. Comunicate al 0800-2320 o si no, consultas en la web, que es abril.com.uy. Somos Abril Limpieza, profesionales de la limpieza, Montevideo, Costa de Oro, Maldonado y Punta del Este. Muy bien. Ya mismo, así como que ya, nos vamos a la tanda. En el próximo bloque tenemos la gran final, el móvil desde el MAM por el Día de la Niñez y muchísimo más. Ah, y viene Alex Solís a hacer beat, no me sale, beatbox acá en vivo. Ya venimos. Abril Limpiezas, por hora, por día o por mes. 0800-2320, Montevideo, Costa de Oro, Maldonado, Punta del Este. Hidalgo, productos de nobleza. Hidalgo, distribuidor gastronómico. Hidalgo.com.uy. Continuamos aquí en el show de la tarde. Miren, quemada, me quemé con el... Con la... ¡Fuerza, Pau! Me... Gracias, chicos. Yo sobreviví a una quemadura de agua caliente por el termo. ¿Ahora? ¿No viste que Juli me estaba...? Ah, no, no vi, recién. Lo que pasa es que... ¿No viste que estaban todos nerviosos? Ah. Me dio bola. Gracias, Santi. Pau, vas a salir de esta. Estamos contigo. Necesito el hashtag Fuerza Pau. Fuerza Pau. Bueno, hoy tenemos un... Muy bien, Juli. Un aplauso para Juli. Ay, no puedo aplaudir. Ay, un aplauso para Juli. ¡Bravo, Juli! En serio, ¿eh? Me quemé, en serio. Y salió corriendo Juli y enseguida me hizo poner la mano abajo del agua bien fría y me puso un propóleo ahí espectacular. Bueno, tenemos un hermoso fin de semana en el desafío de la cocina. La verdad que me encanta. Yo quiero probar. No sé, la tiro. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver en realidad si queda, si sobra algo como para que pruebes. No sé, vamos a ver. Lo que sí les digo es que hoy es viernes de pizza. Sí, así como escucharon, hoy hacemos pizza y vamos a recibir a un referente de la pizza aquí en nuestro país. Quiero que le den un fuerte aplauso a Rodrigo Flores. ¡Bravo! ¡Bravo! Rodrigo, les cuento. ¿Cómo va, Rodri? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien. Les cuento que Rodrigo es un experto en pizza, sobre todo pizza napolitana, ¿no? Pizza de fermentación lenta, con poquita levadura, esa masa bien crocante y esponjosa y con esos alveolos hermosos que se forman. Bueno, él hace esa pizza y le queda increíble. Vos tenés un restaurante, tenés un emprendimiento, ¿de dónde está? Se llama Cuervo, está en Parque Carrasco. Está en Parque Carrasco. Ciudad de la Costa. Ahí va. ¿Y cómo se caracteriza? ¿De qué características tienen tus pizzas? Bueno, es la pizza tonda, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿Tonta? ¿Tonta? Como se dice en Italia. Nunca había escuchado eso, Rodrigo. Pizza tonda de bordes anchos. Y en realidad, a ver, esto surge obviamente... ¿Tonta o tonda? Tonda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Entendí tonta! ¿Vos y yo? Por eso no, nunca había escuchado tonta. Pizza y bueno, es crucial lo que está son bien. Los productos italianos. Ah, bien. 100% productos italianos. Sí, por lo pronto la harina y la salsa. Para sí hacer napoletana sí tienes sí, que sí utilizar sí o sí. Sí o sí. En realidad, para hacer napoletana, hay solo dos pizzas napolitanas. Bien. Que son la margarita y la marinara. Ahí va. Solamente esas dos serían napolitanas, el resto no entran en la denominación. Ajá. Y bueno, comparten el lenguaje de la masa y el resto. Sí. Pero no serían napolitanas, estrictamente hablando. Ok, bien. Luego el fermentado en frío, que son. El fermentado en frío. 24 horas mínimo, nosotros hacemos 48 horas. ¿48? Luego, sí. Claro, eso hace que le quede un sabor impresionante sí a la masa, ¿no? Total. Qué rico. Y es esa masa bien livianita que no te cae pesado. Muy liviana. Y la elasticidad que genera las 48 horas es. Sí, única. Única. Y luego lo que es crucial, que es el dato no menor tal vez en lo que es el mercado, perdón que te estaba hablando vos, capaz que... No, es interesante lo que contás. Es el tema del horno. Ahí va. La temperatura son 450 grados, horno de barro, a leña. Mm. Y eso es un tema crucial,
porque para hacer la pizza en un minuto, 20 segundos, que es más o menos lo que demora. Lo que demora, la temperatura es esa. Esencial. Sí. Escucharon bien, Ale lleva 48 horas preparar las pizzas que hace. O sea que ustedes, el domingo terminamos. Ustedes van a tener solo 30 minutos para hacer las pizzas. ¿Y sabes qué? Como somos dos los que vamos a probar y como una pizza no es suficiente y porque Pau también quiere probar, no le vamos a pedir una. No. No, dos tampoco, imagínate, va a ser muy poco. Van a tener que hacer tres pizzas totalmente diferentes. Ojo, les vamos a dar la masa, ¿sí? O sea que corren con ventaja, pero sean creativos en el momento de hacer las pizzas. Recuerden que tienen que preparar tres en total, tres pizzas con el sabor que quieran. Lo que no pueden hacer es en un sabor, en una pizza, hacer dos sabores separados, ¿sí? Pueden mezclar, pueden variar los ingredientes, pero tienen que estar todos dentro de la misma pizza. ¿Han hecho pizza alguna vez? Sí. Los noto como medios así asustaditos. ¿También? ¿Está en orden? ¿Sí? ¿Alguna, algún consejo para darles? Espesor de masa, cantidad de relleno, de relleno por arriba, no sé, ¿qué les recomendás? Yo les recomendaría empezar con cuidado. ¿Qué significa empezar con cuidado? Y cuando ya sacás el bollo, a la pizza final, en el medio de ese proceso, ya sacando el bollo del cajón de fermentación, digamos, ya con el cariño que tú hagas eso, va a marcar cómo va a salir la pizza, creo, ¿no? Entonces, tener cuidado y ponerle cariño a lo que estén haciendo. ¿Lo estiran con las manos o con palote? Con las manos. Bueno. ¿Escucharon también? También, yo no sé cómo son las reglas, si van a hacer napolitana o qué tipo de pizza quieren hacer. Pueden hacer al taglio, tal vez. La que quieran ellos. Pizza al metro. Pueden darle con palote también. Pero pónganle cariño, diría yo. Pónganle cariño. Igualmente después va a estar acá, él se queda, por supuesto, todo el desafío y los va a acompañar junto con Pau a hacer un recorrido. Ahí lo van a poder ayudar un poco. Yo les recomiendo que hagan redondas para que entren en la placa y para que luego la puedan presentar en la tabla que tienen ahí atrás, ¿sí? Recuerden que solo tienen 30 minutos para cocinar y 5 minutos antes del mercado. Se retira, vamos a arrancar la cuenta de 3, 2, 1. ¡Arrancamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Papá! Yo voy a empezar lo que sea. Fíjate que tienen vegetales, tienen fiambres, tienen especias, hay hojas verdes, como por ejemplo espinacas. Bueno, estoy viendo ahí que están agarrando lechuga. No sé qué harán, si una pizza o una ensalada, no lo sé. Pero están agarrando lechuga. ¿Lechuga? Sí, ¿se no le puede sé poner para lechuga qué a la pizza? No sé. ¿Se le puede poner lechuga a una pizza? Bueno, qué sé yo. Rúcula se le pone. Sí, pero la rúcula es más gruesa. La lechuga es muy, es un papelito. Es como... Creo que no hay que cansarse de proponer, ¿no? Pero bueno, hay que ver el límite cuál es, ¿no? Creo porque que en realidad, por ejemplo, también yo hago buñuelos de lechuga. Claro. Sí. Se podría... ¿Por qué no? Pero, por ejemplo, no sé, en Cabo Polonio, en La Paloma, ¿no hacen pizzas de algas? Porque nunca digo, vi, ya que le ponen rúcula por arriba o albahaca, ¿por qué no probar? También hay buñuelos de algas, ¿por qué no es una verdad pizza con algas? Rodrigo, y ahora está muy de onda los bordes rellenos, ¿no? Bueno, a ver, en lo que es la... ¿Fan? Me parece que no. Es una polémica trae la otra, Rodrigo. No es polémica en el bar. Mira, intento analizarlo de la forma como más clara, ¿viste? Y en la pizza, una forma muy clara de abstraerlo, de decir, che, esto es italiano o americano. Ah, perfecto. Cuando empezás a ver cheddar y cosas raras, es más americano y son pizzas de repente en formatos más grandes. Totalmente. Viste que en Italia, por lo general, y esto en Nápoles, son como menos ingredientes, de mejor calidad y más armónico, ¿viste? Claro, incluso cambia hasta la porción, ¿no? Sí, sí, creo que el formato americano son 42 centímetros, el XL, como le dicen ellos, ¿no? Y claro. Sí. Pero bueno, acá vale, tal vez que lo hagan, ¿no? ¿Tenés tu pizza ideal o tu pizza perfecta? Y bueno, es la primera, que tiene el nombre de mi bisabuela, que se llama Josefa. ¿En serio? Es la pizza que hacía mi bisabuela. Ah, que ¿pero es una no era pizza napolitana o sí? Ella nació en Sicilia. Ah, mirá. Pará, ¿y se llama Josefa? No, bisabuela. Bisabuela. Bisabuela, bueno, pero sos joven. Bueno, es chiquitito, puede tener. Nació en 1875. ¿Cómo? No escuché. Nació en 1875. Casi como vos. Ah, no, mi bisabuela nació en 1897. Por ahí, bueno, por ahí. Un poquito más. Bueno, y la pizza Josefa en realidad tienes una pizza bianca, que vamos a decir conceptualmente porque no tiene salsa de tomate. Claro. Y la base es un pesto de Liguria con nuez, albahaca, parmesano. Oh. Pecorino se usaba en realidad. Espera, ¿vos llegaste a probar la pizza de Josefa? No, no de mi bisabuela, pero yo la estoy haciendo ahora la misma receta. Qué lindo es. El poco cuervo es
un poco, viste, trascender esa receta familiar. Qué lindo eso. O sea que podemos ir al restaurante y pedir la pizza de Josefa, que es la que era de tu bisabuela. Te diré que es la insignia del lugar. O sea que tu familia viene ya cuarta generación haciendo pizza. Bueno, sí. A ver, nosotros intentamos contar como la historia de la familia, no tanto porque la historia sea interesante en sí, sino porque probablemente en su... A todos nos pasa. Se debe pasar que se debe sentir identificado con eso. Porque además está buenísimo pasar recetas de generación en generación. Yo también hago cosas que hacía mi abuela o que hacía mi bisabuela y eso es re lindo. Por lo menos de mi parte se siente, sí, se siente bien. Y me encanta que se llamaba Josefa. Me encanta el nombre. Josefa Constantino. Mi bisabuela también era Josefa. Josefa Constantino. Josefa Constantino. Mirá, de Chichilia. La mía no hacía pizza. La mía, ¿sabes qué hacía? ¿Qué hacía? Paloma. ¿Qué es paloma? Eso? Paloma, la palomita, ¿se la comía? Claro. Abuela. Sí, polenta con pajarito. ¿Polenta con pajarito? Claro, era por eso. ¿En serio? ¿Antes se comía eso? Sí, claro. ¿Te juro? Y bueno, está. Estamos hablando de... Me mira asombrada, imagínate. Guerra, ¿no? Claro. Con la escasez. Bueno, pero yo tengo un amigo, mientras vamos acercándonos por acá, yo tengo un amigo francés que vive acá, que vive en Uruguay, y el otro día no, hace como un año me invitó a comer a la casa, y hizo paloma. ¿Mirá? Paloma. Y es como el pillón. Esperá, y el pillón, le dicen. Esperá, y es como carne blanca, como el pollo. Ay, no, es asqueroso, no lo pruebes. Ay, no, la carne loca. Oscura a mí no me gustó para nada. ¿Estás quemando la berenjena? Sí. ¿Y qué vas a hacer con la berenjena? La voy a mezclar con los tomates. ¿Sos fan de la berenjena, no? No soy fan, pero me gusta ese maridaje, lo he hecho en pastas y ese está bueno. Porque está bueno. A mí no me gusta en particular, pero sé que... En muchas recetas le incluyó la berenjena y cuando no hubo berenjena acá en el mercado, él pidió berenjena, por eso le preguntaba. Solo la puse en una, en otra no la llegué a colocar, pero la dejé cocinada. ¿Qué opinás? Por lo cual me rezongaron. Quiero tener un perfil más italiano, que a mí me gusta un poco más, me parece. Bueno, bien. ¿Vas bien por ahí? Bien. ¿Algo que le quieras preguntar? No. Aprovechá. Tampoco le quiero comentar mucho los sabores, así sorprendemos un poco. ¿Y no le querés preguntar nada por la masa? Ahora el grosor si está bien, si lo estirás un poquitito más. Aprovechá porque es tu último... Me parece que quiero aprovechar toda la asadera lo más grande que me queden, ¿no? ¿Hacer las dos al mismo tiempo? Las tres. ¿Las tres al mismo tiempo? Sí, okay. Es lo que nos sugirieron por el tiempo también. Con confianza, ¿no? Vamos, ¿sí? ¿Lo ves bien? ¿Te gustan los sabores? Tiene buena pinta. Sí, después tengo un poco de roquefort. No, me gustó que usara berenjena, que usara tomate. Ah, bien. Bueno, cuidado que estás haciendo una torta frita ahí. A ver, vení, vamos a ver a Morín también por acá. Vení, ponete acá, por favor, Rodri. A ver, Morín, ¿cómo estamos por acá? ¿Dónde está la masa, Morín? La masa está acá. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está la masa? Escuchá, no necesitas revolver acá la cebolla. Dejá la jeta que se cocine. Mientras tanto, agarrá la masa, la estirás y empezás a trabajar. Así ahorras tiempo, si no, no vas a llegar. Mirá que es mucha cosa que tienen que preparar. Bueno. Rodrigo, ¿cómo la ves? Demorada. La veo demorada. La ves demorada. Bueno. Pero, bueno, tampoco vamos a tirarla para abajo. Vamos a ver. Morín, tenés una chance. Preguntale lo que sea. Que no rompa la masa. No rompa la masa. Acuérdate que dijo que había que tratarla con amor, sí. Con cuidado, con felicidad. Dijo que tenías que agarrarlo desde el principio. Ay, ¿le puede pasar Reiki a la masa? Y bueno, mira, si la recupera de eso... Es que mira cómo estaba, yo no hice nada. Tenemos que llevar a Cuervo, entonces. Bueno, puede hacer la pasantía a Cuervo. Bien. Escuchá, aprovechá, pregúntale algo, lo que seas, alguna duda que tengas. Y quiero hacerte esto con... Un poco de leche de crema doble. ¿Vas a hacer una bianca? ¿Vas a hacer? Con esto, con espinaca. Bueno, con confianza. Puedes hacer lo que quieras, yo creo. Sí, bueno. Está bien. Si te queda rico, cuídanos, eso sí, ¿no? Eso, por las dudas. Gracias. A ver, Andrés, ¿cómo estamos por acá? Venga, Rodri. Bien. Ay, ¿qué haces cortando la morcilla? Bueno, ya por lo menos vemos acá la masa que ya están en la chapa. Eso está bueno. ¿Cómo lo ves de altura, de espesor? Está prolijo. ¿Está prolijo? ¿Está lindo? ¿Y la morcilla? ¿Qué opinas? Está decidido, me parece. ¿Eh? Creo que está decidido el hombre. Decidido. Sí, que más. Decidido. ¿Tenés algo con morcilla vos? No, en un momento probé. Pero procesaba la morcilla, la tamizaba y hacía una base de morcilla. Ahí va. Pero es transgredir mucho, ¿no? Es jugado. Hay que tener mucha fe para... Ah, nueces también. Andrés, escucha, aprovechalo, Rodrigo, que es el capo de la pizza. Preguntale lo que sea. Si tenés alguna duda, ¿es ahora o nunca? El tiempo que me va a llevar para antes sacarla. Para que se funda la mozzarella, más o menos. Bueno, vas a tener que marcar primero la masa, ¿no? Sí, la marco antes. Y después tendríamos que ver la mozzarella, que es esta, son láminas. Sí. Y sería poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. Si tenés el horno a 200, 300 grados.
En 2-3 minutos tendría que estar fundida, ¿no? Antes de presentar el plato. Bien. ¿Escuchaste, no? Bien, ¿se salieron las dudas? Sí. Bueno, vamos a seguir acá por Jessica. Jessica, que Jessica, ya te digo, no sé si va a ser una ensalada o va a ser una pizza. Jessica, contanos, ¿qué tenés en mente? ¿Tenés ahí como alguna idea o todavía no sabés? Sí, es una pizza fría. ¿De desayuno? ¿De desayuno? Puede ser. Bueno, sí, mi abuela, ¿sabes lo que hacía? La pizza del día anterior la guardaba, lo que no se debe hacer, lo dejaba en el horno y a la mañana desayunaba la pizza con mate. ¡Ay, es lo más rico del mundo! Es lo más rico del mundo. De hoy. Es un crack. Me fascina. Claro. Más, creo que me gusta más, incluso. Sí. ¿Viste? La fría que queda así, como media durita, sí, sí, además. Sí. Me encanta. Sí. Bueno, pizza fría. ¿Y de dónde sacaste esa receta? Sí. En algunas regiones de Argentina se hace. Ah, mirá. Había un señor en la familia que siempre llevaba esa pizza. Sí. Y a todo el mundo le encantaba. Mirá vos. Y entonces está, se me ocurrió hacerlo. Perfecto. A mí siempre me gustó. ¿Y qué lleva la pizza fría? ¿No querés contar? Sí. Lleva atún, cebolla, mayonesa. Papa. Lechuga, huevo duro. Ahí vemos la lechuga. Y la vas a probar vos, ¿o no? Por la duda. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que sí, le quieras preguntar? Le pongo aceite, ¿verdad? Estás como asustado, me parece. Ay, Rodrigo no puede creer lo que tiene que probar. Que está haciendo, bueno, es la única que contó un relato, una historia que es está original. Y que te gustó. Y está bueno, me parece. Está bueno, vamos a ver en un ratito cómo está. Presten atención porque les tengo que contar algo muy, pero muy, pero muy importante. ¿Saben qué? Productos Porcinos Ibérico es industria uruguaya con más de 8 años de trayectoria en el rubro, en los cuales ha demostrado un importante compromiso con el cliente. Ha apuntado a una calidad superior en todos sus productos. Y escúchame esto porque te morís. Chorizo, morcilla, salchicha, pamplona, mortadela, leonesa, fiambre, jamón, salmelancia y muchas cosas más. Una calidad tremenda. Pedilos en tu carnicería de preferencia o supermercado cercano. En Ibérico continúan trabajando para estar siempre contigo en los momentos importantes. Ibérico, pruébalos y después me contás. El español más uruguayo, ¿cuál es? Ibérico. Pau, querida, nos vamos a quedar acá con el amigo, con Rodri. Vamos a seguir acá con los participantes a ver si les podemos dar una manito. Y bien. Te a vos porque tenés cositas que contarnos. Sí, tengo algo para decirles. Muy importante. Esta noche es Aldo al 100. Está con unos nervios bárbaros. Quedan pocas oportunidades para ir. Pero me dijeron que acá no está. ¿Estará en el móvil? Pablito, estás en el MAM por el Día de la Niñez. ¿Cómo estás? Sí, Paola, estamos acá, estoy muy bien. Pará, déjame pasarte otro chivo cortito. Si se agotan las entradas de Aldo y quieren divertirse, pueden venir a verme a la Farmacia Solís, que estoy hoy de noche. Agradecida de General Luna. Un espectáculo súper divertido, al fin stand-up. Así que bueno, hay para todos los gustos. Entre dale, Aldo y yo. Escuchá, ¿tenés hoy otra función? Porque hoy no me puedo repartir. Porque 9:30 voy a ir a ver a Aldo al 100. ¿Cuándo más estás que voy? Claro. Vos hoy no podés ir, pero bueno, ya haremos otra y te invitaré, querida Paola. Así te digo, sí, Paola, en la función me muero. Es cumplir un sueño, cumplir un sueño. Pero hoy 21 horas, vieja Farmacia Solís. Gracias, General. Yo estoy mirando para atrás porque lo vi a Pachanga hace un rato. Hoy no voy a decir que llegó tarde, la verdad, no lo puedo matar hoy. Porque hoy llegó en hora, todo estuvo bien. Lo trajo Aldo, lo dejó acá, pero se me fue. ¿Te animas a seguirme, César? Vení, vamos a buscar, cómo me gusta esto, la cámara viajera de César Otaño. Me voy a dar vuelta, les voy a dar la espalda. Mirá, ahí lo encontré. Mirá, ¿qué hace? Él compra con el paso. ¿Qué está haciendo por acá, Pablo Magno? ¿Cómo está, Pachanga? ¿Qué pasó? Me encanta porque usted va comprando así. Sí. Va comprando con él. Debe ser muy cansador la comprada. No, sí, me encanta porque sí me estoy a palo. ¿Qué tiene? Dale, una comprita. Un montón de cosas, ¿no? Sí. Escúcheme otra cosa. Yo le voy a pedir. Tranquilo usted, ¿no? Sí. ¿Vos escuchás a Pablito para hacer esta nota? Sí. Tomate tu tiempo. Bueno, ya arrancamos. Parece que tiene un montón de cosas en el carro. Sí, tranquilo. Me da miedo. No, yo me tomo el tiempo. Tranquilo. No hace falta que me diga nada. Pará, Roque. Poneme, Roque. Bando. Poneme el tirín. ¿Sabe qué? No le pide nada, Roque, que no ponga nada. A mí me importa un pepino todo. No. Contame, hoy contame, ¿no? Porque... Tranquilo, hay mucha gente acá. Mirá, el muchacho que tiene guantes, ¿está lastimado o no? No. Ah, porque si se lastima, sana colita de rana. Si no zanahoria, sanará mañana. Cuatro, subí. Tranquilo. ¿Sabes lo que me dice? Ah, de cuenta que no pasó nada. Morrón y cuenta nueva. Qué rica la pancha. Yo no puedo. ¿Saben qué? Alegría, alegría, tranquilo.
en una esponja. ¿Cómo estuve? Lujo. Pará. Pónganse. Pará. Tienen que hacer el pasito pachanga todo. Dale, vamos, ahí va. Vamos. Yo me pongo atrás, ¿eh? Genial. En un esfuerzo de producción enorme, hoy al aire había un contador de chistes. ¿Había un contador? Metí, cinco metió. Hasta lo ahora. Lo repito, metí uno, dos, tres, cuatro. No, hay seis metí. No, cinco metí. Cinco. Pará. Está bien. Pará. En medio minuto. ¿Qué está querés? Bien, no hace falta que cuente. No es necesario. Lo tenía guardado. Viste, me encantó porque lo tenía guardado. El canuto medio puesto. Gracias, canuto. No es nada. Porque tenía dos. Y no se decidió. Claro, para 5 y 2. 7. Hoy 7. Metí. Vamos a ir poniendo el listón. Vamos a ir poniendo el listón. ¿Sabes que venga? ¿Sabes que está Andrea? Ya sí, Andrea nos hace señal. No es cierto. Todo tipo de señal. Nos hace Andrea, que es nuestra productora estrella. Vamos por acá, vamos a jugar. Vamos a hablar con Jonas, vení. Vamos a hablar. Venga, Pachanga, acompáñeme. Porque están haciendo. Vamos a jugar y vamos a dejar un premio, pero sí. Están haciendo algo espectacular, que es recaudar. Mira, ahí lo ves, abajo de las artesanías que hay hechas en fruta. Me encanta eso. Que están espectaculares. Felicitaciones a Maxi, ¿no? Maxi es, es el artista que la maneja ahí. Es un trabajo en equipo, totalmente. Un trabajo en equipo, varios. Me voy a poner para acá. Y ahí vemos algunos juguetes, que esto es porque están recaudando para después donar, porque el domingo es el Día de la Niñez y hay niños, obviamente, que no acceden a juguetes. O sea que acá estamos como recaudando juguetes. Contame un poquito cortito esto. Es correcto. Pablito, ¿cómo yo te sé usted? Pues, ¿quién después se habla? Es un negocio, mira. Muchas gracias por venir unos minutos de su programa, esto que la verdad que estas cosas hay que mostrarla, es muy bueno. Esto se trata, nosotros nos sumamos a la causa de la gente de Rotarac, de la Ciudad de Libertad. Sí. Es un grupo de jóvenes mayores que se encarga, es una organización de Rotary y se encargan de hacer este tipo de actividades y colaborar con todos aquellos que lo necesitan, ¿no? Esto básicamente se trata, es un punto de colaboración donde le pedimos a todos nuestros clientes y todo aquel que se quiera arrimar y pueda traer un juguete nuevo o usado en buenas condiciones, que los mismos van a ser entregados a esta organización. Me saco el sombrero por estos chiquilines de la Ciudad de Libertad, departamento de San José, y van a ser entregados en los barrios de allá. Es importante eso, que el juguete sea nuevo, pueden pasar y comprarlo en cualquier lado, cuando le van a comprar un regalo a sus chiquilines, compran uno de más y lo traen para acá, o usado, pero que esté bien, que funcione. La idea es que los chiquilines se diviertan y lo pueden traer acá, Alma Natural. Alma Natural. El horario es recontra amplio, están de 9 de la mañana a 10 de la noche. Estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche y estamos recibiendo regalos hasta mañana sábado a última hora, hasta la noche, para ser entregados mismo el domingo. Porque el domingo se van y van a ser repartidos, pero hasta mañana, las 10 de la noche que está abierto esto, pueden traer el regalo para acá. Es correcto. Muchas gracias. Por favor. Espectacular, vamos. Animate. Si vos tenés una juguetería, mirá lo que te digo. Eso le iba a decir. Usted que tiene. Yo tengo la claque. Usted que tiene ese poder. Dale. Pedido en 3, 2, 1. A vos que tenés una juguetería, no te cuesta nada. Arrimate acá. Alma Natural. Al man. Ahí. Venís y decís, esto lo quiero donar para todos esos chicos para el Día del Niño. Ya está. ¿Qué te cuesta? Y a vos también. Compré un juguetito y lo traes acá. Pero más que nada, vos que tenés una juguetería. Su jefe Aldo Martínez trabajó en una juguetería. Trabajó en una juguetería. En dos jugueterías. Ya las voy a decir también. En Delta Hobby y en los Reyes Magos trabajó. Claro que y sí. Y hacíamos este tipo de obras. Así que vos que tenés la juguetería no puedes faltar. Viniste hasta el man, ¿qué te cuesta? Nada. Está cerca. Está cerca de todo. Vamos arriba. Antes que termine el móvil, yo sé que vos vas a traer. ¿Qué? Hasta ahora venimos bien. Venimos invicto. Venimos con una racha. ¡Ah, me encanta! Y aparte que es viernes, es alegría. Vamos, día a los niños, a niños que necesitan. Previa una alegría ese día. Exactamente. Bueno. Y el aporte es fundamental. Por favor. El carro te lo vamos a devolver todo. Si no lo pagas, tranquilo. Tranquilo. No hay problema. Pásenlo, participantes. ¿Tenemos participantes? Mire, tenemos 4 participantes. Me encanta. Espera que voy a aprender. Está prendida. Está prendida. ¿De qué se trata el juego, Marco? Vamos a jugar a la manzana. Pero hoy tenemos. Enseguida vengo. ¿Qué le pasó? Voy a dar una vuelta a manzana. No. 8. Vamos a jugar. 8. Hoy tenemos el changüí de la mordidita. ¿Sabe cómo es la mordidita? Una mordidita. ¿Y la de Ricky Martin? La de Ricky Martin. Hoy vamos a hacer así. La idea es que la corten con la cuchilla. Guarda. Al diome. Pero si cuando la cortan, antes de pesarla, si cuando la cortan ve que quedó media despareja, tiene la chance de poner una mordidita. Darle una mordida para empareja. Para empareja. ¿Y quién gana? Es optativo, si quiere. El que menos diferencia tenga, o sea, el que la parta más al medio de la manzana, ahí gana. Es el ganador y hoy dejamos premio. Genial, así bueno. Adelante. Tenemos 4 hoy, guarda. No, preséntelo, ahí va.
Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Vení. Macarena pasa. Pase. La primera participante del día de hoy. Cada uno Macarena, se eligió su manzana, Pachanga. Pasito Pachanga y cortar. Pasito Pachanga que da suerte para cortar. A ver cómo andamos. Vamos acá. Manzana verde elegimos en este caso. Mirá. Va. Sí. A ver. A ver. Va así. Sin mordidita. Sin mordidita. Le pegó la mordida. Le pegó la mordida. 81. Y ahora. 81. ¡Oh! ¡Oh! 87. O sea que son 6 gramos de diferencia. Le erró la mordida. Le erró la mordida. No importa. 7 gramos anotando. 6 gramos de diferencia. Nuestra productora. Ahí va. Segundo participante. Martín. Martín, Martín, Martín. Yo le iba a pedir a Macarena que se acordara. No puedo decir Martín porque es una publicidad. Pero Martín. ¿Cómo? Claro, lo que le iba a decir a Martín lo podemos chivo. Claro, claro, claro. Bueno, Martín. Pase, Martín. Pase. Pará, antes de cortar el pasito Pachanga, vamos. Sí. Ahí está, ahí tiene clara. ¡Vamos! Martín practicaba antes. Sí, Martín la tiene clara, ¿eh? Le salió de una. Vamos, Martín. Cuando quiera, Martín. Corte ahí al, lo más al diome posible, ¿no? Bueno, a ver, Martín. Martín mirala bien y decía cuál le pega una mordida. Muy a bien. A esa sí. Le va a pegar una mordida a Martín. ¡Oh, tremenda mordida! Le pegó. ¡99! 99, una mitad. A ver la otra. Vamos a dejar por acá que está separada. ¿Y esa? Ay, se fue lejos, Martín. Le faltó morder más. Mordidita fue floja. Fue floja la mordidita. 99. Ricky Martin no está orgulloso de esta mordidita. No. Atención, próximo participante. 27 gramos de diferencia. ¿Cómo? André nos va anotando Ende. Todo. Ende se llama. Ende. O sea, por ende pasa acá. No. Pasá, no. Por ende pasás vos ahora. Pará, pará, yo voy a pedir producción, déjeme el contador de chistes puesto por favor, porque esto no para. Hay 21 en la carrera. Va 9. Pasito va Pachanga 9. No lo hizo Ende. Vamos. Pasito Ende. Pachanga. Vamos. Y vamos, Ende. Mirá, Ende la mide primero. Un profesional. Guarda mirá, los dedos, Ende. Ahí está. Viene. Sí, me parece que sí, Pa. Hasta ahora tenemos la más cercana a Macarena ver, sí. Con 7 gramos de diferencia. Igual le pegó la le mordida. Pegó una mordida porque se siente seguro que son. 110. Y vamos esta. A hacerla. Ay, 95, sí, 15 gramos. 15 gramos. Se pasó Ende, por ende sí. No va a ganar. Por ende. Bueno, a ver, nombre. Junior. Vamos a dejar acá. Junior. 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 ¿De dónde sos, Junior? De Venezuela. De Venezuela con cariño, se viene Junior y no es de Barranquilla, es de Venezuela. Muy bueno. Metí otro, anotaron, ¿no? Junior de Venezuela y no es de Barranquilla y pasa Junior. Junior es Addison. Tenga ese pasito Pachanga. Mirá, mirá con qué estilo venezolano. Qué grande, tiene todo el swing. Todo el sabor. Claro que todo sí. Todo el sabor de Venezuela. Junior. Te adelante, tengo fe, Junior. Junior. ¿No? Cuando quiera. Gracias. Pa, de una. Así, no la pensó mucho. Apoyó la manzana, la cortó al medio. Ay, me ensucé si le. La mide. Se animó, yo no lo hubiese mordido. Y tenemos 105. Y esperá porque este es un momento crucial. Atento, tenemos Junior. A Macarena por ahora, que es por ahora por la ahora. Ganadora, porque son 6 gramos de diferencia. Nada más que 6. Entre un pedazo y el otro de la manzana. A ver si acertó Junior. Si haces menos de 6 gramos, te llevas el premio. Si haces más de 6 gramos, pasa a Macarena que le entregamos el premio. Ay, ay, a ver. La Junior, mira Macarena, mira. Junior. Es impresionante. Junior. 105. 105. ¡Sí! 103. ¡La clavó! ¡No, no! ¡Increíble! ¡Junior! 2 gramos casi. ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, vamos! ¡Me mata! ¡Todo grado claro, para festejar! ¡Junior! Macarena, a último momento, Macarena. Vení. Sí. Vengan todos. ¿Qué pasó? Todos. A último momento. ¡Arrímense todos! Yo le había ofrecido sándwiches hasta fin de año gratis. Mirá, si ganaba, claro, porque tenemos el premio de abajo, ahora lo vamos a sacar, sí. Que es una sanguchera. Mirá. Le había ofrecido Macarena sándwiches gratis hasta quién? Fin de año, pero el ganador fue Junior. ¡Junior! Así va a tener ¡una que hacer sanguchera! Escuchame una cosa. ¿Y ustedes se habían hecho alguna apuesta aparte de esta? No. Llegando yo, ¿no? Buen ambiente, hay. Buenos compañeros de laburo. Junior, espectacular, Junior. Con Junior, todo. ¿Qué muchas vas gracias. A hacer con esta sanguchera? Dos no me digas sanguche porque ya está. ¿Sanguche? ¿Qué más voy a hacer? Es que no hay otra cosa. Claro. No, porque yo la puedo rifar, la puedo regalar, la puedo regalar. Acá, se la vende. Bueno. ¡Se la vende! ¡Muy bueno, Junior! ¡Se la vende! ¡Negociador! Pará, porque me encantó porque Maca dijo, yo si gano la sanguchera, hago sándwiches gratis para todos. Oh. Y Junior ahora, en una devolviendo el favor, dice... ¡Se la vende! Venimos para acá, venga. ¿Cómo estás? Venimos para acá, ahí va. Bueno, tenemos que ir cerrando, sí. Pero cosas importantes.
Alma Natural, vimos los precios, está precioso. Sí, y aparte genial. Vengan a ver las artesanías que hacen entre todos los compañeros, que de verdad es espectacular. Hoy tenemos un, ay, que es un unicornio. Unicornio y Sonic. Y Sonic. ¿Te acuerdas? Y Sonic, claro. Corría como loco. Bueno, ese. Pero las van cambiando, así que pueden venir. Y lo más importante, hasta mañana, hoy hasta las 10 de la noche. Hoy hasta las 10. Y mañana, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, pueden traer un juguete en buen estado. O nuevo, si es nuevo, mejor, si no, usado en buen estado, para dejar en ese canasto que el domingo se va para niños fe, que de verdad... Yo tengo fe, Palito Ortega, yo tengo fe que cuando termine este que va móvil, a aparecer. Va a aparecer alguien, vos que tenés una juguetería. Vos sé que tenés, porque yo trabajé en una juguetería, sé que vos tenés. Así que trae una caja con juguetes. Vení acá, al Man Natural, al Man, y lo dejás. Vas para a ser cerrar. Feliz a un montón de gurises divinos. Para cerrar. 9 metió en total. ¿Metí 9? Quiero ¡vamos! Estuve a punto del 10. ¡Récord! 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 Que hasta ahora creo que metí récord. Pero mire, si viene algún alguna juguetería, ya le damos como extra un chiste, 10 chistes. ¿Sí? ¿Me da? Y, sí, ya vale, cerramos vale, ahí, como décimo, ¿no? No, donde va a haber muchos chistes hoy de noche. Hoy tenemos, sí. Su representado. ¡Aldo al 100! Hoy Aldo al 100, no te lo pierdas. Aldo, casi entras, casi agotada ya. Casi agotada. Quedan, no sé, mirá. Deben de quedar 5. En el Teatro de Locena. Teatro de Locena. 21:30. 21:30. Red Ticket ya están a la venta. Arrimate y ya estás. Y le paso otro chivo. 21 horas, no competimos, porque hay gente para todo. Claro. 21 horas, vieja farmacia Solís. Usted. Al fin estándar. Notable, vos. Todo hoy. Todo hoy. Tenés a dónde salir, no digas que no. Vamos. Bueno, no, nos vemos. Tenemos que cerrar el móvil. Me quedo con los 10 de hoy que fueron brillantes. Brillante. Y nos vamos. Los espero con los juguetes. Nos vamos con el pasito. Vamos. Claro que sí. ¡Qué baile! ¡Me encanta! Ya vamos, ya estamos, estuvimos hablando de juntar juguetes también, de llevar. Así que muchísimas gracias, Pablito. Muchísimas gracias, Pachanga. Y acá seguimos en la cocina porque se va el súper. ¿Qué queda? ¿Algo? ¿Necesitan algo esa hora? Dale, apúrate. Buscá lo que necesites y llévatelo. Viste que es un estrés acá. Son solo 30 minutos para hacer 3 pizzas. Vamos a probar en total 12 pizzas en el día de hoy, así que aprontate porque después vamos a tener que dar un puntaje de 0 a 20 puntos, que es un montón. Andrés, ¿cómo venimos por ahí? ¿Cómo tenemos la pizza? A ver, ¿tenemos algo cocido? ¿Te falta horno? ¿Tenés piso? Bueno, muy bien. Apúrate porque se acaba el tiempo, te quedan solo 5 minutos 20. ¿Necesitas algo del súper? No. ¿No? ¿Tenés todo? No. ¿Sí? Bueno, escuchá, lo mandás al horno, te organizás acá. Mal. ¿Qué te falta? No. ¿Nada? ¿Seguro? Bueno, a ver, vení, Morín, ¿cómo estamos por acá? A ver, ¿cómo tenemos todo? Bueno, basta. Ay, como decorado está esto, ¿no? Es como, bueno, no como moñitas le hizo de queso. Está lindo. Bueno, pero escuchá, no se rían. ¿Estás riendo o estás llorando? No, me estoy riendo. Ah, me había asustado. Mandalo al horno. ¿Qué te falta? Mandalo, organizate porque la chapa la vas a tener que sacar y apoyar acá. Entonces te sacás todo de acá. ¿Estamos? Ya. Bien, vamos. A ver, acá, Jessica, ¿cómo estás? Ay, qué linda ensaladita. ¿Sabés que me encanta el huevo duro en las ensaladas? Bueno. Nunca lo probé en una pizza fría. Bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo está. Escuchá, metele, apurate, porque si no vas a llegar. Sí. Necesitas cocinar esa, se tiene que fundir el queso, tiene que estar rico. Mirá que tenemos un experto y lo tenés que sorprender. ¿Estamos? Bien. Bien, a ver cómo estamos, por ya que estaba haciendo, ¿te acordás la berenjena? Berenjena. ¿Cómo tenés la berenjena acá? ¿Te quedó rica? Espero que sí. Pero, bien, el hiciste el purecito de berenjena. Es a modo de topping, ¿viste? Un poquito de berenjena, un poquito de tomate. Pero pará, ¿yo le voy a tener que poner eso a la pizza? No, yo se lo pongo en modo de topping. Ah. Como 8 toppings, como 8 porciones, ¿viste? No entendí, ¿vos entendiste? Yo tampoco. No, ¿no? Yo tampoco. Un tomatito, una tirita de berenjena, un tomatito, una tirita de berenjena. ¿Se entiende? No. Bueno, los voy a sorprender entonces. Pero pará, ¿eso lo vas a poner al último momento o ahora, ya está? Ahora ya. A ver, hecho, saco la pizza, pongo los toppings y pronto. Bueno. Muy bien. Está. Bueno, esperemos. ¡Mandazo al horno! ¡Mandazo al horno! Morín, metele que se acaba. Participantes, quedan solo 3 minutos 40 segundos. Buena pinta. ¿Sí? ¿Cómo la ves? Vienen bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, si Rodrigo lo dice. Veremos. Rodrigo. Rodrigo, ¿te cansás alguna vez de comer pizza? No. ¿Pero solés comer pizza o capaz que las haces? Que como todo el día en el restaurante. Ay. Y cuando salgo, como si me encuentro en una pizzería, pruebo y entonces como todo el día. ¿Y te gusta ir a probar a otros lados también? Obvio. ¿No? Está bueno. Sí, sí. Pero no, yo por lo menos no me aburrí. ¿Y no engordás?
genética. Como, como vos, que comés y no engordás. Bueno, no sé, te hagamos una apuesta. Qué suerte. Pasamos a comer. Eso es más de la pizza cuervo, yo creo, que es el fermentado 48 horas, claro, la harina italiana. No es que bueno, a mí me pasó una vez que fui a una pizzería que no fue en este país, que fue en otro país, esa pizza bien grandota con mucha levadura, viste, que queda bien alta. Por supuesto, cené y después no pude dormir porque estaba así. Claro, y eso es la levadura, porque le ponen... Y te sigue levantando adentro. Por supuesto. Claro. Sí, sí, tal cual. Por eso es que la pizza que hace Rodrigo es tan liviana. Porque le pone mínimo. 2 gramos. Dos gramos de levadura por kilo. Es nada. Nada. Tiene las 48 horas de ahí de fermentación y es por eso que queda tan, tan rica. ¿El Instagram cómo era? Si te seguimos. Sí. Cuervo.napoletano. Ahora. Napoletano. Ahí lo estamos viendo. Cuervo.napoletano, ¿no? Perfecto, muy bien. Últimos 2 minutos. Fue lo primero que me salió, ¿eh? Cuervo pizza napoletana. Cuervo punto napoletano. ¿Tenés algún secreto para que te quede piso en la pizza? ¿El piso? Bueno, el piso es un... En la pizza napoletana es un dato particular, porque se cocina en el horno en 1 minuto. Y en realidad lo que entendemos por piso en Uruguay no lo tiene la pizza napoletana. No. Es más, se come... En Nápoles se le dice pizza libreto. Claro, vuelve la pizza en sí. Pero eso te diré que es todo. Vuelta. Claro. Es todo trabajo del horno. Horno de leña. Ahí es donde pasa la magia. Y bueno, es Santiago, que es mi hermano, que es el que se encarga de... Es el pizzaiolo que tenemos. Mirá qué bien. Morí. ¿Qué hacías ahí abajo? Estaba mirando. ¡Ay, mamá! Las tortas fritas. Las tortas fritas. ¿Tortas fritas? Es un chiste, Lucas. Tortas fritas. Pizzeta de tortas fritas. Que parecen tortas fritas. Nunca así, pensé que eran, así, iban a leudar tanto. Hacenos quedar bien con el invitado. Esforzate. Sí, no digas que es una torta frita, decí que es una pizza. Es una pizza gordita. Ahora sí, Morín. Una pizza gordita. Muy bien. Entramos en los últimos 40 segundos. ¡Ay, mamá! Últimos 30. Ahí le quedaron blancas. Últimos 20. Están blancas. ¡Participantes! ¡Tienen 1 minuto más! ¡Último minuto, 10 segundos! Gracias, gracias, gracias. Lo hice solo para que me aplaudan. Para que sacara la cosa del horno. Ahí está. Vamos. Se acaba el tiempo. Ahora sí. Son los últimos segundos. Sí, podemos. Últimos 40. ¡Me voy! ¡Ay, mamá! Últimos 30. Por favor, den un minuto más. Sí. Vale, Jessy, que llegás. Últimos 20. Comienzan a emplatar. Se acaba el tiempo. Vamos, Jessica. Vamos, Morín. Vamos, Nahuel. Los estamos esperando. Se acaban 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, un paso atrás, hemos terminado. Felicitaciones a los 4. Muy bien. ¿Llegaron a sacar todo? ¿Sí? Bueno, vení, Rodrigo, vamos a acercarnos. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Vamos a recibir primero a Morín. Venite, Morín. Rodrigo, vos te vas a mover acá. Porque vas a probar, no te vas a escapar. Perdón. Vas a probar. Primero les voy a pedir disculpas. ¿Por qué nos vas a pedir disculpas? Porque están gordas. No, bueno, no tenés por qué pedir disculpas. Puede ser que, que tus pizzas sean gorditas, ¿o no? Sí. Puede ser también. Vamos a cortar chiquitito porque si no, no vamos a llegar a probar todas. Contame, mientras tanto, de qué las hiciste. Hice una de cebolla caramelizada con un poquito de leche... De crema. De crema, crema de leche. Sí. Tiene apenitas un poquito, una aceitunita. ¿Cuál probamos primero? ¿Hay algún orden? Y la cruda.
¿La cruda? ¿Cuál es la cruda? La salsa cruda, que es esta, la roja. Bueno, probá, Rodrigo. Bueno. ¿Me falta? Me falta. Sí. Cruda está la masa. ¿Eh? Está la masa cruda, ¿no? Está cruda. Fue él. A ver la otra. Me faltó, estoy acostumbrada al horno de gas. Es culpa del horno. No, lo que pasa es que cuando cocinás en una cocina que no es la tuya, te cuesta un poco adecuarte a... Sí. Bueno, toda la semana cocinaron. ¿No, pizza? ¿Cocinaron pizza toda la semana, Lucas? No. Entonces, no, pobre Morín. Con el horno. Quedaron blancas. Morín. Quedaron blancas. Me quedo de esta, pero... Pruebe. En cuanto a la idea, me parece que está buena. Me gusta. Espinacas, crema de leche. Por otro lado, la cebolla caramelizada que está dulce. El queso azul que le va bárbaro. La otra más sencilla. Las ideas no estaban mal, pero sí, como bien apreció Rodrigo apenas lo agarró, está la masa cruda. ¿Sí? No tiene piso, no tiene nada. Entonces eso hace que cuando uno lo coma, viste, se forme esa pelota, sí, sí, blanda de masa cruda. ¿A vos qué te pareció? Los sabores me parecen tan interesantes. Al principio parecía un poco despistada, pero el emplatado me gustó, estuvo, creo que prolijo al final. Es algo que hiciste toda la semana. Parecías despistada, pero después terminaste bien. Cumpliste, las presentaste. Están bien los sabores, nos faltó un poquitito de cocción, pero felicitaciones, porque la verdad... Muchas gracias. Te luciste. Muchas gracias, Morín. Muchas gracias. Y ahora vamos a recibir a Andrés. A ver, Andrés. A ver con qué nos sorprende. ¿Cómo fue, Andrés? Bien. ¿Bien o excelente? Esperemos. ¡Wow! Son como unos cupcakes. Ay. Con un montón de cosas por arriba. ¿Qué tiene este? Esa tiene ricota, nueces y champiñones. Ricota, nueces y hongos. Nueces tostadas. Nueces tostadas. ¿Todo eso es ricota? ¿Y es ricota sola o le pusiste algo más? Tiene mozzarella. Pero pará, ¿a la ricota la procesaste con algún otro queso? ¿Con crema? No, o solo le puse... pimienta, ajo, pimienta y sal. Ah. Pimienta, sal y nada más. ¿Y está buena? Sí, está ricota. Bueno. No estuve. Gracias a Dios. Bueno, por lo menos entendió. Esta está linda, me gustan los colores de esta. Esos contrastes que hay entre lo negro de la morcilla. La morcilla. Morcilla. Cebolla morada. Y la altura también está buenísima, ¿no? Qué es como re alta. ¿Viste? Tipo una tortita. Bueno. Avanti, por donde quieras. Yo voy a arrancar por la de ricota. Venga. Pedacito nomás. Bueno, está cocida. Esta vemos que leudó bien. Me dicen por la cucaracha, habla vos mientras ellos comen. Esas caras. Así no es justo esto. Este trabajo es insalubre. ¿Esta de qué era? De pizza. Esa es cebolla fileteada, con cebolla morada, cebolla blanca, morrón. Y huevo, un revuelto de huevo. Ah, mirá qué bueno, revuelto de huevo. Me gustó. Creo que me gustó, no sé. No, rara. Diferente. ¿Te gusta a vos la morcilla? Sí, no sé si acá, pero... No sé si acá. Eso fue un golpe bajo para... Mirá, la morcilla es salada, ¿no? Sí, dulce no me gusta. Dulce hay que erradicarla del país. ¿Qué me pareció a mí? La morcilla está rica, ¿sí? Está rica. Va bien la morcilla con esa cebolla roja que le pusiste con la rúcula. No queda mal, está cocida la masa. Con respecto a la de ricota, lo que a mí me pasa es que le falta sabor. Siento que no está condimentada la ricota. Le falta sal, le falta pimienta, hasta una oliva por arriba le hubiese venido bien. Viste que usamos hongos en lata y el hongo en lata generalmente no tiene mucho sabor, entonces le tenemos que aplicar nosotros el sabor. Luego al del huevo revuelto, me pareció extraño, rico, pero extraño. ¿A vos? Tal cual, la ricota me pareció insulsa, total. Está como muy cargada, ¿viste? Peor que yo es este. Como un poco armónica aquella. Ahí está, la del huevo. Y esta está interesante. Lo que pasa es que creo que hay que tomarse como una jarra de agua para comer un pedazo de esto, ¿no? O sea, muchas gracias, Andrés. Dijo que fue con caricio, con cariño. Y ahora vamos con Jessica. Digo, era un desafío complejo, era complicado, había que pensar bastante. Jessica nos prometió una pizza fría que le preparaba un conocido, que es esta pizza con lechuga. ¿Tiene nombre esta pizza? Y el señor le decía que se llamaba payasada. Ah, con razón.
payasada, le decís. Pero en realidad es pizza fría de atún y lechuga. Pizza fría de atún y lechuga. Es como el pionono salado de Navidad, ¿no? Más o menos. A ver. ¿Habías probado alguna vez algo así? A ver, te sorprendimos, no me digas que no. Sí, seguro. No, nunca escuché eso. Nunca escuchaste. ¿Y no pensaste en incluir en la carta de tu restaurante la payasada, la pizza esta? Bueno primero ¿no? Que pruebe. Hay que probarla primero. Claro, pará, que pruebe. Digo, capaz te sorprende. El concepto está interesante, te voy a decir. Sí, ¿no? La historia, qué sé yo, eso está bueno. La historia es linda. Aporta. Todo se vende con una historia. Bueno, pruebe. Vamos a arrancar primero a ver. Yo voy a arrancar por la payasada. Vos arrancá por la que quieras. Qué casualidad. Momento de tensión. Estamos viviendo en el show de la tarde. Sigo por la otra. Esta es clásica, ¿no? Tomate. Y no dijo nada, ¿eh? Era y albahaca. Ay, gracias. Es usted un amor. Y la última. Tiene mozzarella, panceta, huevo duro y morrón rojo. Bien. ¿Te gustó la payasada? Estuvo raro. Pero ya te digo, a mí con el relato me parece que me ganó un poco. Bueno, viste, le ganaste con el relato. A mí lo que me pareció una payasada, sí, es diferente. Si vos me servís esto, no es pizza. ¿Sí? No me viene a la mente pizza. Es rico, es fresco, está bueno para el verano. Pero no lo veo, no lo siento como una pizza. Siento sí la masa, que está rica, que le hubiese dado un poquitito más de cocción nomás, porque está como un poco demasiado tierna por dentro. Y como una ensalada por arriba, que está rico, pero no lo asocio a la pizza. Luego, las otras están buenas, son clásicas. También el queso se fundió, el tomate también está bueno, le sumaste ahí orégano que siempre garpa un poco para la pizza. Rodrigo, ¿qué te pareció? Bueno, creo que se enfocó sobre todo en la payasada, que la pudo haber ejecutado mejor, y las otras dos creo que como que se la sacó de arriba, ¿no? Como que... ¿Te lo sacaste de arriba? Como que cumpliste, me pareció, porque como livianas me parecieron las dos. Bien, no. Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Gracias. Gracias, Jessica. ¡Qué momento! ¡Duro, Rodrigo! ¡Opa! También. Bueno, yo dije, era experto en pizza. ¡Polémica! A ver, Nahuel, venite. Que Nahuel intentó explicarnos qué es lo que iba a hacer, que dijo que un poquitito de berenjena con un poquitito de tomate y que después el topping y en la cortada y en el otro lado, y que no entendí. Y después nos dijo, bueno, después les explico. ¿Cómo la armé para que la cortes y te quede una porcioncita en cada uno? Qué linda presentación. Gracias. Sí. Ayer salí a caminar por las pizzerías de la zona, a que me muestren los volantitos. Algunos muy mala onda, quiero decir. ¿En serio? Y otros me dejaron ver ahí por arriba. Mirá. Sí, como que tenían miedo, no sé, que les robemos algo. A ver... Huele bien. La berenjena siempre huele bien. ¿Tenés qué pinta linda? ¿Tenés algo con berenjena ya en el restaurante? Tengo una lasaña con berenjenas tenés asadas. Aparte de pizza, ¿tenés platos? Claro, pizzas y pastas, en realidad. Especializamos en eso solamente. Y después tenía una pizza así, que tenía el nombre de mi abuela, que se llamaba Ida. ¿Cuántas abuelas tenías? No, la bisabuela con cierto. Esperá, ¿del mismo lado? ¿A Josefa era la mamá de Aida o del otro lado? No, en realidad Josefa era la mamá de mi abuelo, que era Cuervo. Está, Cuervo. Y Aida era mi abuela. ¿Cuervo era el apellido? Claro, que era vegetariano, no. Vali es el apellido. Cuervo era el apodo. El apodo era el Cuervo, el abuelo de él era Cuervo. ¿Y era vegetariano? Aida era vegetariana. Mirá. Y comía una pizza con berenjenas asadas y queso brie. Mozzarella y salsa de tomate, ¿no? No sé. Cebolla caramelizada y queso azul. Y queso azul. Sí. La otra berenjena asada y tomates fritos ahí, condimentados. Y la otra es de rúcula, tomates frescos condimentados y unos quenel de queso, que con la temperatura se fueron un poco, ¿viste? ¿Y esto? Eso es un pestito porque tenía la idea de hacer pizzas mitad y mitad. ¿Pesto de qué? Y no me quería quedar sin el pesto o la salsita esa para que se le agregues a que quieras. ¿Escuchaste lo que preguntó? Tiene albahaca, nueces, perejil y ajo. ¿Algo que decir del pesto de Nahuel? No, después. Ah, bien. Por si le querían poner alguna. No quería mezclar sabores. Yo lo probé. Que quede. Pero... Me gustó mucho la caramelización de las cebollas. Bueno. Están muy, muy, muy ricas.
Está muy bueno también, ¿sabes qué? El ahumado que le diste a la berenjena. Bárbaro. Eso está ahí presente, está rico, sencillo, pocos ingredientes, pero aparecen los sabores. Luego, okay. Con respecto a esta, me gustó, no me gustó mucho el queso arriba. Ok. ¿Sí? No aporta mucho más que ensuciar un poco toda la pizza y la tabla. Pero después, el resto me pareció súper rico. ¿Vos? Me pareció en general armónico y rico. Creo que fue el... Gracias. Bueno, bien. Lo más rico que hemos... probado. Excelente. Nahuel, muchísimas gracias. Te devuelvo tus pizzas muy ricas. Muy bien, bueno. Mientras Rodrigo va pensando ahí el puntaje junto a Lucas, yo te digo que si querés endulzar, mira lo que te digo, si querés endulzar sano, usa Stevia Uruguay Orgánico. Es natural, cero calorías de verdad, sin retrogustos. El mejor endulzante es Stevia Uruguay para tu café, té, jugo, para lo que quieras. Tortas, budines, todo lo que se te ocurra, dulce y sano, Stevia Uruguay. No te confundas, recomendado por Adu y Acelu. Y ya sabes que lo conseguís en Tienda Inglesa, Natal y Madre Tierra. También en steviauruguay.com y si no lo seguís en redes, Stevia Uruguay, el más sano endulzante. Y te damos un número de WhatsApp, 093-777-444. Nos morimos de los nervios de saber quién es la nueva estrella de la cocina y así despedimos a Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos visitado. Aprendimos un montón, te vamos a invitar nuevamente, así que mil gracias. Y en un ratito vamos a saber quién se convierte en la nueva estrella de la cocina. ¡Vamos! Y ahora tenemos también a Alex Solís con el beatbox. ¡Ya venimos! Queso rallado artesano, nueva imagen, con la calidad de siempre. Artesano.com.uy. Bueno, ¡sigamos! Esperá, llegaste. Sí, sí, sí. Nosotros ya estábamos acá, no nos movimos de acá. ¿Vos tenés que ir al MAM? Estuvo precioso. Qué lindo que está el MAM. Sí, divino, divino, divino. Y estamos con la acción solidaria para los chicos. ¿Sí? El Día del Niño, así que bueno, así, a ir al MAM y depositar su juguetito. Vamos. Estás el tonto. Estás el tonto. ¿Qué pasó? ¿Qué nos trajiste? Del MAM nada, traigo consejos. Del MAM no les traje nada, pero traigo consejos. Traigo consejos. En el tránsito nos cuidamos entre todos. Respetemos las normas. Seamos solidarios con peatones, ciclistas y motociclistas. Tu familia te espera, por eso tenés que revisar tu vehículo antes de salir. Esto es un mensaje de Paycon Implantes Dentales. Productos Sapolio. Cubiertas y cámaras para motos y bicicletas. Service. Todo esto es Industria Uruguaya TV. Estos son los consejos que tenía para ustedes, ¿eh? ¿Vio? ¿El nervio que tiene Aldo? No le traje de hermano. Sí, es está eso. Está más nervioso que los cuatro juntos. Bueno, vamos a ver qué se gana en la estrella de la cocina. Vamos a ver si repite Nahuel, si gana Jessica, Andrés o Morín. Todo puede pasar. Y traigo premios. Se te nota la mirada. Una orden de compra de 10.000 pesos, chicos. No. Esto es muy importante, pero creo que más importante aún es esta estrella. Wow. Esta estrella de la cocina que los puede acreditar para volver. En este caso, Nahuel tiene dos y volvió. ¡Opa! ¿Tendrá la tercera? ¿Tres o no? ¿O será para uno de ellos? Lo sabremos en este instante, Lucas. Bueno, vamos a ver qué pasó. Recuerden que ahora vamos a saber el puntaje del segundo desafío. O sea que lo máximo es 20. Exacto. ¿Tá? Bueno. Felicitaciones primero a los cuatro. Muchas porque gracias. Lo han hecho muy bien durante toda la semana. Arrancamos con nervios, después se fueron soltando y la verdad que cocinaron bárbaro. De hecho, hasta hubo un plato del día. ¿En serio? ¿Qué fue Morín? No olvidemos eso, que hubo un plato la del día. Pero bueno, es un concurso. Vamos a arrancar primero por el cuarto puesto, que logró un total de... ¿Cuánto? En 20, ¿no? ¿Cierto? Sí. 16 puntos. A ver, muy importante este puntaje para un cuarto puesto. Claro, 16 sí, puntos sí, en 20, sí. A ver. Obviamente. Y el cuarto puesto va para... ¿Quién? ¡Morín! ¡Morín! ¡Qué divino! Estoy acá cerquita de Morín. Dame un beso, Morín. Morín, te vamos a extrañar. Vení cuando quieras, ya sabés. Una crack, nos trajo piedras energéticas. Y mirá el anillo que me hizo. Es espectacular. Con una cucharita. Vamos a ir a visitar ahí a la Ciudad Vieja, que está siempre... Claro que sí. ...con sus cositas en la puerta del Mercado del Puerto, ¿no? Ah, voy a ir. Sí, claro. Ahí tiene todas sus artesanías. Ahí, está ahí. Vamos a ir a visitar. Vamos arriba, vamos a ir. Tercer puesto obtuvo un total de... ¿Cuánto? ¿Cuánto, Lucas Fuente? 16 puntos. Claro. También. También, o sea que hubo tuvo empate. Medio opa, ¿eh? 16 puntos. Y va para... ¿Para quién? ¡Jessica! ¡Jessica! Bueno, a ver. ¡Vamos! A ver, naranja, Jessica. ¡Naranja! ¿Te voy a cantar las canciones de Loco de Vos?
así te quedas quietita. Jessica, ¿vos también fuiste a lo que vos? Ay, Dios mío. Era acá. Pero vení, Jessica, recordá que nos trajo a Jorjito. Dice Nahuel, yo también fui a loco de vos. Era acá, mi amor. Bien, jugué a la fútbol. Bueno, muy bien. Quedan... Vamos arriba, Jessica. Andrés y Nahuel. Nahuel y Andrés. Están empatados. ¿Cuántos puntos tienen? No, ¿están empatados? Están empatados. En 60 puntos. Ah, no, qué definición. Yo no me quiero perder esto. Bueno, para. Entonces, para. Hagamos una cosa. ¿Qué? Yo les doy así el sobre. Ah, ¿nosotros? Vos tenés a Andrés de tu lado. Ah, mirá. Y lo van a definir ustedes porque están empatados y vamos a abrir los sobres. Tengo al mismo el de Nahuel. Tiempo. Perfecto. Acá Aldo tiene el de Nahuel. Soy Aldo Nahuel Martín. Tiene el de Andrés. Ahí. Vamos a ver entonces el puntaje de Nahuel y de Andrés en el día de hoy. Es un. No. Para un poquito que se me trancó. A mí se me trancó. ¡Ay, no, Aldo! Esperá, no voy a poder hacer la cuenta porque nos vamos a enterar en el momento. Claro, exacto. No sé, me están sacando protagonista. No, pero puedes hacer una cuenta, muy, muy simple, ¿eh? No, por favor. Esperá, tengo que decir algo. Sí. Si llegara a haber un empate, por ejemplo, que sacaran los dos 20 puntos, o los dos 10, o los dos lo que sea, y hay empate, se suman los segundos desafíos de lunes, martes, miércoles y jueves. Último momento. Esto ya lo saben. ¿No te pasó a vos? Sí, en alguno de los... No, porque ha pasado muchas veces que hay empate. Y además les quiero decir que a las 21:30 en punto comienza Aldo al 100 en Teatro La Cena. Y último momento, tengo una noticia, último momento. ¿Qué? Tengo último momento. Estate a las 21:30 porque entradas a votar. ¡Vamos! A la una, a la dos y a las tres. ¡Vamos! ¿Quién es? Lo veo. Es un Nahuel ganador por un punto. No veía, no sabía. Nahuel por un punto. 17 para Andrés, 18 para Nahuel. ¡Nahuel! ¡Qué alegría, chiquito! Ahora voy a saludar a Alejo. Vamos, Andrés, un crack perdido. Nahuel, escúchame, esto es como ya. A ver, Nahuel, los 10 mil pesos en compra. Llorá, Nahuel. Y ahora, no sé dónde poner esta estrella. ¿Dónde voy a colocar esta estrella? Porque ya... Al medio me dejaron un lugar. Al medio, perfecto. Por lo tanto, a ver. Somos muy buenos, mirá, nosotros dando los puntajes. Mirá, sí, pará. No ponete ponete así, quiero un primer plano. ¡Wow! Acá. Para la familia. No, las tres Marías. Qué linda, las tres Marías. Tres Marías. Anda, bueno, divino. Bueno. Nahuel, ¿querés mandar algún saludo? Sí, más que nada, uno no viene a ganar el premio ni nada, pero se acerca el cumple de Benja y la verdad, como estoy arrancando mi emprendimiento y vengo de a poco, esto lo hace posible, así que es misión cumplida. Ay, qué lindo. Qué no bueno. Se va a regalar nosotros porque vamos no arriba. Van. Los cuatro nos divinos, todos. De verdad, re buena onda los cuatro, los queremos mucho. Vengan, nos vamos a despedir de ellos, pero nosotros seguimos acá en el show de la tarde, seguimos viviendo lo que es Got Talent Uruguay. Y el lunes pasado en Got se calzaron unos, son unas especies de botas. Ah, sí, las cierto, conocen, cierto. Claro. El grupo se llama Kangoo Jam. Y bueno, demostró que saltar es un talento. Está buenísimo, está muy bueno. ¿Cómo será que hasta el jurado se quiso poner las cangullas? ¿En serio? Así que vamos a recordarlo. Después te gracias, chiquilines. Vamos. Ahora me quedan chicos. Estamos hablando, encanta, estamos hablando de la Kangoo Jam. Es muy, pero muy divertido. Sí, está bueno lo que les pedían ellos, ¿no? Que hicieran algo más, además de ver una clase de Kangoo Jam. Claro. La verdad es que nunca hice una clase. Una de mis hijas tiene esas botitas y es muy divertido. Es divertido, inclusive. ¿Y caminar? ¿Las yo usaste? Las usé cuando hice en Nazarenos La Bella y la Bestia. Me tocó hacer el personaje de la bestia y para quedar más alto. Puse unas Kangoo Jam que eran bastante separadas del piso, como 20 y pico de centímetros. ¡Pah! Está buenísimo. Tan buenísimas. Muy, pero muy divertido. Bueno, hay muchos tipos de talentos, todos lo sabemos. ¿Y sabés cuál es uno de los talentos de Santander? Ya te lo digo, darte descuentos todos los días del año. Son 365 días del año 24/7. No esperes más. Entrá en santander.com.uy. Abrí tu cuenta Soy Santander ahora o pedí la tarjeta de crédito que más te guste. Ya lo sabés. Bueno, ahora sí. Sí. El lunes pasado en Got estuvo visitándonos un visitándonos un participante, ¿verdad? Sí. Que la rompió.
La rompió, la verdad que la rompió mucho. Y bueno, vos vas a presentarlo hoy, porque la tenemos, claro, la tenemos cerquita. Pero hoy, sí, novecita él. Así, aquí en vivo. La rompió. En el primer programa la rompió. Así nomás de one, de una. Con su Big Box demostró ser una consola humana. Así se lo digo, la verdad. O sea que, no sé, ¿nos hará algo hoy? No lo sé. Le damos la bienvenida a Alex Solís. Bienvenido. Lo estábamos promocionando. Alex del día. Solís. Que arrancamos. Mira, ¿nunca pensás que puede ser Alex en el Solís? Ojalá. Puede ser. Por contratación. Bueno, sí, podemos dar. ¿Cómo te va, Alex? Pero por contrataciones. Todo tranquilo, por suerte. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cuánto hace que te dedicas al beatbox? Y yo conozco el beatbox hace 6 años más o menos, pero hace 4 que dije, no, me voy a meter en serio. Pero vos contaste un poco en la previa, no, después que, porque entraste y lo sorprendiste a todos, pero después contaste un poco eso, pero primero los escuchaste lo que era beatbox y dijiste, qué interesante, y empezaste a probar medio, me imagino que medio tímido. Escupiendo ahí todo. Escupiendo un poquito bastante. No, pero sí, yo básicamente me encontré un video que había por esa época muy famoso y ahí conocí que se llamaba beatbox y empecé en YouTube que buscar tutoriales, todo, empecé a hablar con gente que también sabía hacer beatbox, todo. Y ahí de a poquito me fui construyendo para ir mejorando un poquito más. Escúchame, ¿hay movida acá en Uruguay de beatbox? Sí, hay movida, sí. Por ejemplo, estamos ahora trabajando con la intendencia, con mi comunidad, se llama Charrúa Beatbox. Y me encanta lo de Charrúa Beatbox. Charrúa Beatbox. Bueno. Es una comunidad que creé junto a un amigo. Y nada, el objetivo de la comunidad es como difundir el arte un poco más. Y estamos trabajando, que hacemos shows, que hacemos eventos, batallas, porque también hay batallas de claro. Esto. Ah, mirá. Y todo lo que tenga relacionado y se puede relacionar al beatbox, tratamos de unirlo ahí. Mira, increíble, increíble. ¿Cómo definís esa disciplina? ¿Qué es el beatbox? Si no sabes nada, ¿no? El beatbox básicamente es tratar de imitar o crear música sin tener necesariamente un instrumento. O sea, el instrumento sos vos. El instrumento es uno. Tu garganta, tus cuerdas. Garganta, nariz, lengua, labios, toda esta parte de acá se utiliza para hacer beatbox. Impresionante, la verdad. ¿Qué te llevó a investigar este género? A mí, básicamente, me atrapó el hecho eso de como hacer música y llevarla para todos lados, tipo, sin necesidad de, no sé, andar con un amplificador o con algo de tiro. Es que yo no sé cómo hacen, porque de verdad es como que tenés un amplificador en vos, aprendiste a amplificarte. La verdad que fue impresionante. Y vos contaste un poquito cómo era esto y vamos a ver cómo se presentaba el lunes pasado en Got Talent Uruguay, mirá. De Alex Solís, y bueno, después entró y la rompió, ¿no? ¿Cualquiera puede aprender a hacerlo? Cualquiera, con cualquier edad, puede cualquiera aprender tranquilamente. No hay edad ni nada, o sea, es género. Tenés que tener condiciones, digamos. Tenés que tener constancia nada más y ganas de aprender. Escuchá, pero ¿y cómo fue la no me imagino la previa, ¿no? Porque la previa con los participantes que unos cantan, por lo general cantan. Y vos ahí... Vos estabas charlando, charlando con la psicóloga, ¿no? Claro, con Daniela. Y escuchá, ¿te hacen muchas preguntas ahí? Y sí, te hacen como, ¿cómo haces, no sé, tal sonido? ¿De dónde sale? Esto mismo de todos pueden hacerlo, todo. Está interesante. Y sí, es más que nada eso. ¿Cuántos años tenés, Alex? Yo, 19. 19 años. ¿Te das cuenta que empezaste siendo un nene? Seguí siendo un nene. Pero... que no hace tanto, no. En 19 años, no hace claro. Tanto, 6 años no es tanto, y sin embargo, es perfecto lo que hace, me encanta. Aparte, yo no me imagino, no sé, a ver, capaz que estoy errado, pero vamos a hacer un cierto sonido que quieras hacerlo. Lo pones, lo buscas en internet, el sonido de ponerle una batería, y decís este golpe, y te lo escuchás y lo sacás igual. Y sí, o intentás hacer el mismo sonido, ¿sí? Es que así básicamente el beatbox. ¿Cómo sería? Dale, tirame algo, por ejemplo. Ponés algo. Ya te veo a vos haciendo. Bueno, quiero saber. Vos sos imitador. Sí, me gusta. Por ejemplo. Por ejemplo, no sé, escuchaste, no sé, lo que quieras. Tirame. Una batería, por ejemplo. Dale. No, vos sabés que. Me cerré los ojos, me tapé los ojos porque increíble. De verdad es, por eso, sentís los platillos, a ver, es impresionante. No es sencillo. Hacelo vos. Es imposible que lo haga, imposible. Imposible, yo no me imagino, o sea, le tendría que pedir pique después a él. Bien, a ver, me encanta esta cosa, son desafíos que está bueno de repente incursionar en este tipo de cosas. Pero bueno. Porque debe ser, no solo, es todo músculo también, ¿no? Sí, claro. Sí, los músculos de las faciales deben ser. Todo, más que nada, tema labios. ¿Te cansa?
Sí, a veces cansa. Pero, por ejemplo, una técnica que es como para no cansarse tanto y seguir haciendo sí. durante bastante tiempo es que dentro del beatbox hay sonido para afuera, para adentro. Por eso es que parece amplificado cuando es para adentro. Sí, por ejemplo, puedo hacer. Para adentro, a ver, por ejemplo. Por ejemplo, un bajo para adentro. ¿Eso es hacia adentro? Sí, eso es hacia adentro. ¿Con aire así, hacia adentro? Sí. Por ejemplo, también tenés bajo... Eso es un bajo de labio, pero tenés también bajos de garganta. A ver. Para adentro. No, es joda. Esto no es verdad. Esto no está pasando. Y quiere decir que Rock está arriba y está Escuchame. Poniéndole los efectos, ¿no? O sea, vos sabés que estoy pensando en Aldo Alcien ahora que estreno ahí. Este sos vos. Claro, este soy yo. Esa batería sos vos. El sonido me sale de los pulmones ahora. Pero es impresionante, de verdad te digo un aplauso, para pensando. Alex. Porque una cosa, les digo a ustedes, una cosa es verlo ahí en God o verlo ahora. Estamos acá. Pero verlo acá en vivo, tenerlo al lado, suena como si fuera un parlante. Estás escuchando sos un parlante. No, increíble. Sí. Estoy pensando, en serio, llevarlo al 100 para que me haga unos sonidos de ambientar la Está buenísimo eso. Yo lo sí, claro. Bueno, bien, deja el número. Espera, ¿cómo te preparaste especialmente para la noche de God? Sí, o sea, dentro de lo que es el beatbox, yo también compito y eso, pero también dentro de las batallas y eso creamos rutinas. ¿Batalla de gallo es eso o no? No, eso es de freestyle. Esto es freestyle. Sí. No, esto, yo estoy en todas las batallas. No, es increíble, ¿no? Está la boca. Pero son batallas de beatbox, de así beatbox. Se llama. Sí. Porque decía la batalla y yo me acordaba de la de gallo. No, es básicamente. Son dos personas, hay de dos, de cuatro, dos versus dos y todo. Lo más común es uno contra uno. Y de ahí se llega tipo cuarto, semifinal, final, todo así, común y corriente. Y para eso te preparás igual que te preparaste claro, para God, por sí, ejemplo. Sí, para se crean rutinas, son dos rounds de un minuto y medio cada persona. Por ejemplo, arranco yo, vas vos. Y yo creo que si vos vas contra mí, no sé, campana no me animo a decir quién ganará. Escucho la campana, segundos afuera. Pero apenas pisó el escenario, yo debo decir, todo. Debemos decir que Alex se encargó de tener la completa atención de todo el público y del jurado. Hasta los hizo menear al jurado, ¿eh? ¿No, qué no? Vamos a recordarlo. Dale, el paso de Alex, dale. La Médica, mejor atención, gastando menos. Impresionante, la verdad. Escuchame una cosa, pues. ¿Estabas nervioso vos? ¿Cómo no, fue? No se te notó. Nada, por eso no estaba. Increíble, ¿no? Pero aparte, ¿cómo fue? Como, o sea, porque nadie se presenta así. Primero vas, te presentas y pues. Arrancaste de atrás. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Cómo fue? Y me lo propusieron y dije, bueno, vamos a darlo. Ah, te lo propusieron y dije... Es que estuvo muy bueno, porque de verdad... Genial. De verdad, yo siento que me sirvió mucho entrar así. Ah, bueno, bien. Porque vimos tu presentación, a vos hablando, dando el testimonio, pero el jurado no sabía claro, de la presentación. Exacto. Entonces no entendían qué estaba pasando. Parecía, la verdad, es que ahí parecía que estuviera probando batería, instrumentos o baterías. Sí, increíble. Agustín estaba copado. ¿Quién sentís que fue el jurado que se copó más? ¿Agustín o todos, en realidad? Yo creo que fue bastante equilibrado, me parece. O sea, creo que todos se equilibraron. O sea, como que todos se coparon bastante, por suerte. Divino, sí, estuviste bárbaro. La verdad que estuviste bárbaro. Para mí es un sí. ¿Sabes una cosa? Vamos a ver y vamos a recordar cómo fue la devolución del jurado, que sí. estuvo muy, pero muy bien. Sí. Los hizo bailar, incluso hasta Petty, mirá. Vamos a recordar. No, hacer bailar a Petty es increíble. Petty no sabía ni lo que decía. Nada, pero es claro, porque a ver, tapate la boca. La pesada estuvo bárbaro. ¿Qué te pasa? Puedes hacer lo que quieras, chiquilín, con claro, la boca. Claro, escuchame una cosa. ¿Esperabas pasar de ronda o qué expectativa tenías en un comienzo? Yo, sinceramente, fui ahí para... divertirme nomás. Para mostrar esto, como mostrar dijiste hoy. Poco, para demostrar esto que es el beatbox. Para divertirme y aprovechar a difundir un poquito más este arte que está divino. Bien, y te puso una vara, Petty. Alta. Te la puso sin querer. Porque es hábil. Te puso una vara y decís, ¿qué va a hacer después cuando venga? ¿Tenés pensado? Bueno, no digas nada. No podés contar, ¿eh? No podés contar. Ajá, no, tranqui. Pero sabes una cosa, en tu casa te apoyan mucho para esta carrera que vos estás emprendiendo, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿vos sabías que para ellos también sos un sí? Sí. ¿Le quieres saludar? Por supuesto que sí. Mirá. Te mandamos este saludo para que sepas que siempre estamos con vos. Espero que te diviertas mucho. Primero que nada. Y bueno, y a pasarlo lindo y vamos arriba, ¿eh? Bueno, seguí así, hijo. Nunca cambies. Te queremos mucho. Buena suerte. Te amamos, Ale.
No. No esperaba esto. Ah, ¿qué pasó? Se me emocionó. Está emocionado. Ay, chiquito, ¿cómo le van a hacer esto? ¿No tenés pobrecito un sonido, por ejemplo, de lágrimas cayendo? No, van a caer las lágrimas. Sí, pero está bueno que pasen esas cosas. Y tu madre igual te banca, ¿eh? Pensar que te debe haber escuchado, pobre madre. Pobre, la entiendo. Qué divino, qué divino. La verdad que me imagino que te debe escuchar mucho en tu casa ensayar. Y a veces mi hermana también sabe un poquito y a veces se compara. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cómo es? ¿Cómo se compone? Mi madre, mi padre y mi hermana. Son ustedes cuatro. Espectacular. ¿Te contaron algo de ellos que sintieron cuando te vieron ahí? Y contentazo. El día justamente ese que fue, mi madre no podía ir, mi padre tampoco. Fueron mi hermana y mi abuela. Y cuando apenas llego así a camerino, estaban ellas dos llorando, abrazando. ¡Ay, me muero! Lindo todo. Muy lindo. Me muero. O sea que fue una sorpresa para vos que estuvieran ahí también. Sí, o sea, ellas igual ya estaban ahí. O sea, sabía que iban a estar ahí. Pero claro, o sea, después de bajar y ver como ese momento ahí, que lo primero que abro la puerta es veo a mi hermana llorando, queriéndome abrazar. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Mi hermana tiene 12. ¡Ay, chiquita! Y ya empezó, la va a romper. Sí. Impresionante. En casa se quieren matar. Escúchame. Ya solo yo, y ahora solo yo quiero mi hermana. Yo lo tengo acá y yo quiero pedirle algo, porque me parece que el sonido ese de agua, el agua cayendo, que es del umbrato, haceme un poquito el sonido ese. Me encanta. Es impresionante. Y podés hacer varias gotitas, ¿viste? Cuando te estás por dormir, decís, está, silencio. Ay, no cerré bien la canilla. Una botera. Chicos, hay una botera. Chicos, hay una botera en el estudio. Chicos, pongan. Tráeme una palangana. Verdad, ¿no te pasa eso? Es tal cual. No. Te acostás, decís, está, voy a dormir. Tling, tling, tling. Y si no, decís, bueno. Yo no puedo creer, esto me encanta. Está bien, me voy a dormir. ¿Te parece que te dormiste recién y ya te suena la alarma? ¿Cómo una alarma? ¿Por qué ponen esta musiquita? Cuando ponen esta musiquita... No, me voy. Todavía el canario Luna que dice me voy. Aplaudimos fuerte a Alex Solís, por favor. Andate. Yo quiero que cierre el programa. Andate haciendo sonidos, por favor. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Muchas gracias. Nos vemos hoy. Buen fin de semana. Vamos arriba.